Chica, Bulbu, tú sabes desde cuándo tú no hablo. ¿Qué? Las baby tirándome por bien, hacho, yo quiero una novia. Mira, papi. Pero tú sabes que, ¿verdad, bebé? Quiero que te diga algo, mi chulería. Bulbu, dile a las baby que yo estoy soltero, que me Tiren tiren al al DM. DM. Y a los solteros, tírenme a mí al DM, como que yo ando con Que Michi. no sé grabar los. Yo ando con Micho aquí, estamos bien Mira, cerca como yo galante. en verdad yo no sé qué es lo que le pasa a las mujeres. Las mujeres piensan que yo estoy casado y no me tiran ya. No, él está soltero, mi Las gente. mujeres ya no Y yo me tiran ya. soltera. Usted tiene mal día en que yo ando con Michi. Mira, ¿qué te iba a decir? Papito, ¿sabes que yo te estoy cocinando hoy? ¿Viste que tú eres bien bocón? ¿Estás cocinando? Sí, pero para mañana. Pues acuérdate que eso tiene que ser de un día para otro. Yo te estoy haciendo unos guineos y molleja en escabeche. Diablo. Que papi, No ¿viste? te creo. Bien, mira, papi, para que tú veas que no es un chiste, cabrón. Dice que yo tengo ahí aquí, así sin mirarla, que yo tengo en la olla de la estufa, en el Creo y muy lleno. ¿viste, bocón? Mira, baby, mira, no es chiste, mira, papi, mira, mira. Ave María, Yelexi. Sí. Mira, papi. Es lo que yo cocino rico. Mami, vamos a ver. Yo te voy a hacer una pregunta, aquí, porque tú tienes cara Dímelo. que tú me vas a cocinera. Vamos a suponer que tú tengas un hambre bien cabrón, un hambre bien cabrona, pero que estés a punto de morirte. Y te van a decir qué parte de Jayles si tú te comerías y qué platillo sería ese especial. Ave María, yo haría un risotto de hot dog a la milanesa. Es que él tiene ahí para alimentar un corillo entero. Mami. Un risotto Mira, de Yelesi, tírame el DM. porque tú te estás mordiendo los labios y todo. Ay, Dios mío, eso es lo que tú provocas, bebé. ¿Qué edad tú tienes, mami? ¿Para ti o para el mundo entero? Al mundo entero. Para el mundo entero, la realidad. Tengo para 35, pero para ti, papi, tengo 21. ¿Qué? La experiencia, ¿Burra? con la experiencia de 35. ¿Cómo? Burbuja pregunta, burbuja pregunta para Mami, yo ver, mami, para ver. ok. Bulbo es mi amiga. Sí. Dale, Bulbo. Dale, mami. Te voy a hacer otra pregunta, mami. Dime, bebé. Estás bien seca. Estás en el desierto. No tienes dónde beber. Tienes solamente a Jaylesi boca arriba en nuito. Y lo que tiene por huevo es una fuente. ¿Qué líquido tú quisiera que saliera de esa fuente? Ay, Bulbo, tú eres la mejor. ¿Tú quieres que salga agua? ¿Quieres que salga otra cosa? Yo No quiero que sé. salga agua bendita. ¡Ella se quiere que esté en el Vaticano! Yelesi, Mami, dime, lo que pasa es bebé. que a ti te gusta con nena, con chamaquita. No, estás loca. A mí me gustan No, las no te mujeres creas. mayores. Pues No te dale, creas. No, tírame el DM para que tú veas. mira. A mí me gusta, oye, pero. A mí me gusta la doñita, Pero mami. ven acá, pero ven acá. Espérate, espérate. Ahora voy yo a tirarte. Y eso, que la Mami, próxima vez que tú llame voy estás. a llamar con un pilón en la boca. Tú te. Guía. Tú te. Entonces tú estás diciendo que estás buscando. Te están dando la oportunidad y tú. Yo necesito otra pregunta, Maulbo, Otra ¿entiendes? Necesito otra. pregunta, otra Sí. pregunta. Ahí me necesito, cabrón, me dite para acá de una. Otra pregunta. Ok, te voy a dar otra pregunta. Ahí tengo calor. ¿Ya tienes calor? Sí. Suave. Mira, mami, te estoy haciendo la molleja. Es calor. Tengo calor, bebé. Sóplamela. Ay, Dios mío. En la selva y tienes a Jaylesi en tres tipos de animales. Jaylesi es una pantera, Jaylesi es un león y Jaylesi es un búfalo. ¿Cuál de esos tres animales quisiera que te atacara Un león.
Papu León. La cigüeña, mamá G, llevaba. Yerlesi es duro. Mami, ¿te gusta el colágeno, bebé? Bebé, pues claro que sí, porque tú te crees que yo me veo tan joven. Ah, ese es el truco, ¿verdad? No, bebé. Ya, ese es el truco y ya no es un secreto. ¿Qué? Y ya, no es que nunca ha sido un secreto. No, pero habían gente, habían mujeres que antes limitaban un poquito más al decir o al aceptar que le gustaba el colágeno, ¿entiendes? Claro. Ahora pero no, ahora no. Las mujeres, eso es un logro. No, no es un logro, porque a mí me buscan. Yo no busco, pero a ti te voy a pasar por la piedra, está, bebé. Estamos en el hospital y estás tú preocupada y llega el doctor y dice, bueno, mi amor, tenemos a Yelesi en tal cuarto. ¿Qué parte quisiera que nosotros le cortaríamos para que te llevaras para tu casa de recuerdo? Yo soy enfermera. Yo se lo pico y lo pongo en hielo y me lo llevo. Papi, arranca para el carajo, que tú estás de party. ¿Qué es esto? A mí tú me hablas así porque llevo agua buena, ¿viste? Bájale dos. ¿Pero qué arranca para el carajo, tú eres un puerco. No, yo soy más lindo que Yerlesi, mi amor. Pero ven acá, no, pero ustedes son gemelos. No, él se parece a mí. Dos por uno. Mami. Uno es biroldo y otro es derecho. Él dice que es más lindo que yo. Déjame verlo. Súbete un poquito más, déjame verte. Gemelo Yerlesi. ¿Cómo es? Ay, Dios mío. ¿Ese es tu gemelo, bebé? Sí, parece a mí, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa. A petición popular. Hay que bailar a Yerlesi. Pero bailar. Ahora te la voy a poner difícil. Ahora te la voy a poner difícil, papi. Ya. Te la voy a poner difícil. Dime. Estás en la NASA. Y estás en la NASA y hicieron un experimento para beberte un líquido toda la vida. Viene un líquido de Yerlesi y viene un líquido de Duro. ¿Qué líquido tú escoges para tragarte? ¿Para tragarme? Sí, porque te tienes que tragar ese líquido para que vivas toda una eternidad. Y solamente está el líquido de Duroski y el de Yerlesi. ¿Qué líquido tú te tragarías? Diablo, pero Bulbu, tú eres mi asesina. Eso no se hace. Mamacita, te estoy haciendo la molleja, perra. Te llamo ahora. Voy ahora, Bulbu, dame la molleja. Dale, contéstame esa pregunta. Que no, esa pregunta no la puedo contestar. Pero... porque me estás poniendo, acuérdate que los dos son colágeno. Mami, pero tienes que coger a uno, estás en la NASA. Ese líquido tú vas a vivir para el resto de tu vida. ¿Qué líquido tú te tragarías? ¿El de Inocchio o el de Yerlesi? Vamos a hacerte la pregunta. Si estamos en la NASA los cuatro, y a ti te gusta tomarte algún líquido de uno de estos. ¿Qué cuál me gustaría? Pues para vivir doblemente eterno, me tomo el de los dos. Ay, Bulbu, tú eres afrentada. Bueno, es para vivir doblemente eterna. Imagínate. Verdad. Si yo quiero durar hasta los 150 por lo menos, pues tiene que ser el líquido de los dos. Pero ¿y por qué ustedes se parecen tanto? Porque duro quimita y Yerlesi. ¿En serio? ¿Duro qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? Ese es mi hijo, yo lo parí por el bicho. Más el bicho, canta, pero, cabrón. ¿Por qué no me lo dices a mí? Pues tú lo coges en serio. Ah, bueno, pues yo, o sea, que yo lo cojo personal y yo te digo, dale, bájate, ¿verdad? Y Bulbu se cabrón ahí, dice, ah, tú dices eso. Cabrón, te lo sacas. Dale, dale, que yo voy con Bulbu. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás duro aquí? Sí, pues Maya. Ah, está buscando la cuerda todo otra vez. Este tiene que estar por allá, cacho, ¿no? Ay, fíjate ahí, mentira. Tú tienes que estar, ya tú sabes. Cacho. Hay que estar buscando la cordada otra vez. Sí. En alta. ¿Y el Yerlesi? Dime, mi amor. Bebé. Dime, mami. Tú sabes que a mí me gustaría darte como un masajito. ¿Eh?
Sí, ¿en dónde? ¿Por dónde tú empezarías, mami? ¿Por dónde tú empezarías? Por la espalda, bebé. Yo empezaría. Después sigue. En las nalguitas. Cuidado, que el estilo le gusta que le toquen el pasillo. No, tranquilo. Que conmigo le va a gustar. Nalguita. Después. Los muslitos. Los piecitos. Los deditos. Se los chupo. ¡Ay! ¿Me chupan los dedos? Claro. Sí, él dice que tiene los dos virados, va a parecer que te está hecho. Jelesi tiene los dedos virados y otra cosa también. Pero se los chuparía. Los deditos. ¡Mira cómo hizo el gallo! ¿Y cómo tú sabes que yo lo tengo para el lado? Yo lo sé, que tú lo tienes para el lado, bebé. ¿Cómo yo lo sabes? ¿Para la izquierda o para la derecha? Como yo lo sé, así lo tiene. ¿Y qué para la derecha? Espérate. Yo, ¿para la izquierda, Jelesi? Como así. Sí, yo porque estoy, pero ¿por qué tú sabes? Yo te voy a decir ¿dónde? ¿Tú? Sí, porque él es mi amigo y hemos tenido mucha confianza y no es que hemos hecho nada malo de esto. Sabes que una vez en un sitio y yo nene y eso es ridículo. Yo tengo la pinga para el lado. Para la izquierda. Ella es Lessi. Pero tú no tienes que decir eso. A mí me encanta. A mí me encanta porque yo las pillo. Cuando les meto el huevo, yo las pillo, tú sabes. Nah. Yo sé, ¿viste? Lo aceptaste. Hola. Yo lo sé. Hola. Cherry Lion. Cherry Lion. Estoy de Chile. Saludos por el mundo. Saludos a la gente de Chile, mi amor. Saludos. Aquí no me vemos. Veo. Ya. Aquí estoy. Ya te ves. Es que prendí la luz, papi, perdón. Que estaba durmiendo. Me iba a quedar dormida y puse este live, bueno. Mira, mami, te voy a hacer una preguntita a la madre, a esa gente chilena. Si a Jaylesi tú lo tuvieras en tus manos, ¿qué plato chileno tradicional harías con Jaylesi y te lo comería? Le haría un choripán. Ella lo que tiene que buscar es el pan porque el choripán. Mira, puti, un choripán. Es que yo no te tengo que explicar por qué un chori, pero sí un pan. ¡Qué era puta! ¡Vuelvo por pan! ¡Choripán! Déjame decirte que yo estuve 2 años viviendo en Puerto Rico, así que lo que tú me hables yo lo voy a entender todo perfectamente. Ahí está. O sea, tú te comes un mofongo relleno de salchichón. Papi, es que yo estuve en Puerto Rico 2 años y no me comí ni siquiera un salchichón. Me comí solamente un mofongo. ¿Cómo? Y un arroz grande. Habla con Jaylesi que todavía te puede dar el salchichón. Mira, es que yo no sé si es mejor el salchichón o el choripán. Los dos. Y Michael, ¿dónde está Michael? Que Michael le hubiera contestado. Es que el choripán con mayo es otra cosa. Tú no sabes lo que es el choripán acá en Chile. Con mayo, con junio, con julio y con agosto. Ya está diciembre, papi, que de verdad que ¿qué te iba a decir? Dime, Yele. Pumping en los comentarios, tú, mi, tú, dale. Yo extraño, tacho. Okay. Sí. Es que gente, todo el mundo, toda chica soltera puede tirarle a Yele y darle las cualidades. Y tírenmela en un piropito por el día para que usted vea. Él no le va a contestar. El pum pam pineo. Te puedo tirar el pum pam. Después te voy a decir. Tú no vas a contestar, Jelesi, no te hagas. Que no voy a contestar a quién. Yo tengo, mira, Jelesi, si tú me dices cuántos años tú crees que yo tengo, yo te doy un premio. Tú tienes 25 años. No. Gracias, mi amor. No, tú tienes como 34 por ahí. Bien, tú, sí, tengo 35. Dale el premio a Jaylesi por mí, por aquello, porque yo eres mi amigo. No, te lo doy por interno. ¿Por qué? Te lo ¿viste, papi? Por la rabadilla. Por ahí, ¿viste? Abajo. Oye. Bueno, esa diablita es linda, la Charielin esa. A ver. Muchas gracias. Mami, gracias, mi amor. Me damos un beso,
a la gente de Chile, besotes también, Chile, gracias, bendiciones. A oye, saludo para Santurce, que fue mi barrio, La Calma Suite, que fue mi ¿qué? Barrio también. O sea, yo vengo de ahí, del barrio, tú no sabes. Y... tú no sabes quién soy yo. Es que tú no sabes quién soy yo. Pero yo estoy... ¡Anda! Gracias, mi ¡anda! ¡Cuidado! Ah, ten cuidado aquí, que tú estás hablando con una chilena y que sí plantó bandera allá en Puerto Rico. Yelesi planta también, Yelesi planta. Yo también planto, la planto. Te planto. Yo te planto el palo a la bandera. Guía de la gran puta. Calma, hija. Eso sí que... ya, diablo, no le iba a sacar a ella, la saqué sin querer. Ay, mami, envía de ay, no. Le iba a sacar sin querer. Mira, mira, gente. Dicen no, que viene el comedy el 8 de marzo. Todo el mundo a comprar taquilla, ya lo sabes. Saludo a todos y gracias a todos los que me están siguiendo. Ay, sí, también. Mira, la chilenita está pum pam pim. Hola. 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 Mami, ¿dónde tú estás? De Cuba. Ay, las cubanas, me encanta Cuba también. Yo, las cubanas son bellas y los cubanos están cabrones de rico. Mira, mami. Dime. Si te dijeran, te vas de Cuba, te puedes ir de Cuba, pero tienes que hacer un sacrificio con Yaylesi, ¿qué sacrificio tú harías? No sé, depende. Tiene que ser un sacrificio fuerte que convenza. Y él le sigue, y él le sigue el de trabaja en la embajada ahí en Cuba. Y él te diría, para salir de Cuba, tú tienes que darme algo que me motive a sacarte para Cuba, para afuera. ¿Qué tú sacarías? ¿Qué tú le darías? Me lo pongo. Nena, con eso, mami, él te da mi amor hasta la independencia americana y todo. Ay, Dios mío. ¿Cuántos años tú tienes? 16. Ay, no, pues no, mami, sorry. Mala mía, mami, pensé que tenías más edad. No. Sorry, mami, pareces adulta. Y Dios mío. Yelesi, sure is now, bring me. Shuku. Niña, pero yo pensaba que tú tenías más edad, perdóname. ¿Qué edad tú pensabas que tenías? No, yo pensaba que tenías como 20. Ah, sí. No, mami, quédate en Cuba. Yelesi no trabaja en la embajada. No, pero trabaja, la edad no tiene nada que ver. No trabaja en la embajada, eso es embuste. Verdaderamente, Yelesi no trabaja en eso. Pero la edad no tiene nada que ver. A mí mucho. Ah, bueno. Mucho tiene que ver. Yelesi, ¿qué tú haces? No habla. Bueno, mi gente, para seguir cogiendo pautas, síganme la cuenta, mi amor, de Bulbu PR. Recuerden que el 8 de marzo es el stand-up comedy, ¿ok? Vayan a comprar la taquilla. ¿Y qué hace Yelesi hablando? ¿Qué? Está hablando. Ay, virgen. Yo quedo fría. No. Mira, Yelesi. Ay, no, yo quedo fría, de verdad. Eso es lo que quería que la sacara, nene, de hace rato. Dios mío, está pendiente a la llamada. Mira, gracias a todos los que me están siguiendo, los amo. El stand-up va a ser en Punto Fijo en Bellas Artes. Punto Fijo en Bellas Artes. Compren la taquilla que ya se está yendo, mira. Como pan caliente, ya que este está allí mareando. Y yo sigo dando, mi amor. Sí, yo pensaba que tenía más edad, y Dios mío, disculpen, gente, mil disculpas. No, disculpen. Mil disculpas porque no sabía.
Tacho, fría yo he quedado. Pero nada, seguimos con el stand-up comedy. El 8 de marzo vayan a comprar taquilla en prtickets.com. ¿Ok? prtickets.com. Mira, muchacha. Cuando me dijo, yo me lo como, yo dije, no, Antonio, tu utilidad. Y siempre pregunto la edad, gente. Siempre pregunto la edad al principio y se me olvidó. Ay, no, de verdad. Pero son cosas que pasan. Este está en el Pum Pampineo, en el Rainy River. Puti, compra la taquilla, que no hay de gratis, para que sepa. ¿Cuándo va a ser el party de ella? El viernes voy a estar en Ponce, en lo que es la caravana de Bulbu PR para los niños. Y voy a estar en el party de La Perla animando. Y el sábado voy a estar animando en el party de Barbosa. Va a coronar, va a coronar. ¿Verdad que sí, Oscar? 2331. Pensaba que era... Que era de esto. En Cuba no me meten preso por eso. ¿Quién puede aquí perder? Le está peleando, mamacita. Mamacita, estoy haciendo las mollejas. Quiero que lo sepa. Oíste, mamacita, estoy haciendo molleja. El party es de Navidad de La Perla del viernes. Y el party de Barbosa es el sábado. Bueno, comprate aquella porque mamacita va con su gente y dijo que vaya. Mira, Duroski, yo espero que vaya para el stand-up comedy. Yo espero. 8 de marzo compré la taquilla que se está yendo como pan caliente. No, no creo. ¿Qué tú dices más? Los amo. Me siguieron todos, las 891 personas. Síganme en la cuenta, mi amor, porque este está aquí, el cabrón este está. Me dieron aquí hablando con ustedes. Casper no iba a Pavilla con el dominio. No, ayer fue la actividad mía y fue Isaac. Fueron un par de verdes artistas. Sí, mamacita. Yo te lo prometí. Hola. 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 Que le si termina de hablar y hale el like de nuevo. Un pum pim, un pum pim pim. Pum pim. Chico frío. Mira, está peleando. Pues el único colombiano que fue a mañana a Puerto Rico soy yo que tengo que ir al evento. Tienen que ir para allá, ir para el evento mío. Internet para el carajo. Corte el live y cuando termines lo vuelves a hacer. Que si hay descuento militar, no hay descuento militar. Duroski, comprate aquí que vale 25 pesos con tu y... No, 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 no hay militar, mis amores.